Assalamu alaikum wa rahmatullah barakatuh. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa quisiera que alguien me confirme el audio, por favor, si se está escuchando bien. ¿Se escucha bien? Alhamdulillah. Bueno, bienvenidos nuevamente a la tercera y última clase de este curso preparatorio de Ramadán. En la primera clase, hacemos un pequeño repaso, vimos cómo fue la historia de la legislación de Ramadán, que fue en el año 2 después de la migración, o en el año 15. Vimos que la legislación del ayuno fue en tres etapas. La primera era cuando era obligatorio orinar, o ayunar el día de Ashura, luego no era obligatorio ayunar en Ramadán, y por último se hizo obligatorio el ayuno del mes de Ramadán. La clase de ayer vimos algunas preguntas o dudas que surgen a la hora de ayunar, por ejemplo, o algunos errores que pueden ser comunes entre los musulmanes a la hora del ayuno. Por ejemplo, ¿qué pasa si alguien rompe el ayuno antes de tiempo por equivocación o come el suhoor después de tiempo por equivocación? Vimos también algunas de las medicinas que se pueden utilizar. Y hubo una pregunta que hizo una hermana. Voy a esperar que ella se conecte, inshallah, para responder esa pregunta. El tema de hoy va a ser sobre las adoraciones en el mes de Ramadán, qué es lo recomendable, qué no es, o qué es lo más apropiado durante Ramadán, qué se aconseja menos, no es que qué se desaconseja, sino cuáles son las más importantes que se pueden hacer. Y vamos a hablar un poco sobre la oración de el Tarawih, que ese va a ser el primer tema de hoy, inshallah. Ramadán, el mes de Ramadán, aparte del ayuno, tiene muchas características especiales que hacen del ayuno del mes un mes único, donde se juntan muchas, muchas adoraciones. Una de ellas, como ya saben, que es el ayuno que se hace durante el día, también el suhoor, que se considera una adoración. Y aparte de ayunar, Ramadán también se caracteriza por algunas adoraciones específicas que solamente se hacen durante Ramadán. Una de esas adoraciones es la oración del Tarawih o Salat Tarawih, la primera, que es nuestro primer tema de hoy. Es una oración que se hace después del rezo del Isha, y es una oración que es voluntaria, pero es específica de Ramadán. Cuando el profeta sallallahu alaihi wasallam estaba vivo, él rezaba esa oración con los musulmanes en la mezquita. Él salía de su casa en la noche, la rezaba y con los musulmanes, y después se metía a su casa nuevamente. Pero él no hizo eso siempre. Él lo hizo unos pocos días nada más y después dejó de salir. Las personas se reunían en la mezquita esperando que él saliera, pero él dejó de salir y ya no volvió a rezar con las personas la oración del Tarawih. ¿Alguien sabe por qué el profeta, que la pasa con él, dejó de rezar el Tarawih con las personas, o sea, dejó de rezarlo en comunidad, si más bien cada vez venían más y más musulmanes a rezarlo con él? Pero él simplemente, de un día para otro, dejó de rezar el Tarawih en comunidad y dejó de rezar el Tarawih con los musulmanes. Ellos se quedaron esperando mucho tiempo, pero él no salía.
¿Alguien sabe la razón de esto, de por qué él lo dejó de hacer? Voy a esperar unos segundos a ver si alguien tiene la respuesta. Inshallah. Voy a esperar 5 segundos más a ver. Bueno, la razón por la que él dejó de rezar la oración del Tarawih en comunidad o con los musulmanes es porque él tenía miedo de que las personas pensaran que se hizo obligatoria, o de que los musulmanes creyeran que la oración del Tarawih ya era obligatoria rezarla en comunidad o era obligatoria rezarla como tal. Entonces él, como una forma de preservar a su comunidad, de cuidar a su comunidad, a su nación, pensando más que todo en los musulmanes, porque a él le gustaba mucho rezar y más cuando era en comunidad, él dejó de rezarlo de forma en comunidad, únicamente por eso, porque él tenía miedo de que los musulmanes se confundieran y pensaran que la oración del Tarawih era obligatoria, o de que se les hiciera obligatoria y eso aumentaría un poco más la carga para los musulmanes. Entonces él dejó de rezarlo así en comunidad. Posteriormente, después de la muerte del profeta, que la pasé con él, vino el califato de Abu Bakr y posteriormente vino el de Omar, que Alá esté complacido con ellos. Y cuando llegó el califato de Omar veía que los musulmanes se reunían en la mezquita, pero no lo rezaban juntos. O sea, habían personas que rezaban, tres personas rezaban por aquí, dos personas rezaban por allá, una sola persona rezaba solo por allá. Entonces él veía que las personas estaban recitando, rezando el Salat al-Tarawih muy separadas, y él dijo: ya no se puede hacer obligatoria porque ya el profeta, que la pasa con él, murió, ya no hay más revelación. Podemos volver a retomar la oración en comunidad porque ya no hay miedo, ya no está el temor de que se crea que es obligatorio o no. Entonces, desde el tiempo de Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, se volvió a rezar el Salat al-Tarawih en comunidad y se sigue haciendo hasta hoy en día. Hay un hermano que pregunta: ¿tomar Laylatul Bará como noche del destino shirk? No, no se considera shirk, hermano, pero se considera un error. No se considera de esa manera. Prosiguiendo con la información sobre Salat al-Tarawih, cómo se hace el Tarawih, cuánto tengo que rezar, cuánto no tengo que rezar. Lo correcto en este caso, con la cantidad de rakat que se hace durante el Tarawih, es que no hay un número específico, sino que eso queda a disposición de la persona. Si es que está rezando sola, si está rezando en comunidad, es bueno que rece con el imán. Hay un dicho del profeta que dice que quien comienza a rezar con el imán y termina con él, o sea, en la mezquita, se le va a considerar como si estuviera rezando la noche entera. Si está rezando solo, el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo: Salatul Leil Masna Masna. El rezo de la noche se hace de dos en dos. Y si alguno de ustedes tiene miedo de que llegue la hora del fallo, entonces que termine con un impar. Entonces las personas pueden rezar el Tarawih lo que ellos quieran rezar, pero de dos en dos. Pueden rezar 2, 4, 6, 8, 10, 12, hasta donde quieran rezar. Si rezan 2 está bien, si rezan 4 está bien, si rezan 10 está bien, si rezan 15, 16 están bien. Pero tienen que terminar con un impar, que es el rezo del witr. O sea, que la palabra witr significa lo impar. Entonces, si una persona empieza a rezar el Tarawih y reza 8 rakat y ya quiere dejar de rezar, entonces que haga uno solo para que sean 9. Si reza 10, que haga uno solo para que sea 11. Es muy importante este rezo, esta oración de Tarawih. Traten de hacerla todas las noches. Es un rezo que únicamente se hace durante Ramadán. Esta es la única época del año en la que se puede hacer. Si una persona dice: quiero rezar hoy el Tarawih, o quiero rezar el Tarawih en tal época del año, no se le va a aceptar porque es un rezo que es exclusivo de Ramadán.
Entonces el número de rakaat depende de cada persona, si es que está rezando solo, si está rezando en comunidad, lo mejor es que rece con el imán lo que esta persona está, lo que el imán rece, y si así lo hace, va a considerarse, si empieza a rezar con el imán, va a considerarse que, y termina con él, se considera que reza durante toda la noche. Esa es una de las adoraciones más importantes de Ramadán, que es Salat al-Tarawih. Otra de las cosas que se recomiendan mucho durante Ramadán es la lectura del Corán. Eso es durante todo el año, pero durante Ramadán hay que darle especial énfasis. Y si es posible, hazte un programa para que leas el Corán una o dos veces o las veces que quieras leerlo durante Ramadán. Recuerden que no es competencia, no es leer rápido, no es leer más, no es leer mucho, sino lectura con meditación. Es muy importante que mientras vayas leyendo, vayas meditando los significados del Corán, que busques información si tienes alguna duda o pregunta sobre el significado de una aya del Corán. No la leas y la dejes pasar, sino que investiga lo que significa. Puede ser que el significado de esa aya te afecte tanto en tu corazón que hasta incluso pueda llegar a ser tu entrada al paraíso. Hay personas en el conocí a una persona que era una persona muy mayor, muy anciana, y él leía mucho el Corán, leía mucho, mucho. Y le preguntaron, ¿cada cuánto lees el Corán? Y él decía, a veces me pongo flojo y lo leo de principio a fin y tardo como 5 o 6 días. A veces estoy más activo y tardo en leerlo de principio a fin 2 o 3 días. Y le dijeron, tú eres tan mayor y lo lees tanto, o sea, ¿cómo haces para leerlo tanto? ¿Cuál es tu secreto? Y él dijo, no llego a la sura de los hombres, o sea, la última sura del Corán, sin que mi corazón ya empiece a extrañar la sura de la vaca, sin que mi corazón empiece a pensar y a desear leer otra vez la sura de la vaca. Es muy importante algo del Corán, un secreto muy bonito, que dice que cuando nosotros estamos recitando la sura al-Fatiha, decimos Ihdina sirata al-mustaqim, guíanos por el camino recto. O sea, le estamos pidiendo a Allah la guía, le estamos diciendo, danos la guía, enséñanos la guía. Y cuando nos fijamos en la sura de la vaca, al principio de la sura dice Alif Lam Mim, Dalika al kitabu la raiba fihi hudan lilmuttaqin. Dice Alif Lam Mim, este es un libro del que no hay duda que es una guía para los creyentes. O sea, tú le pides a Allah la guía en la sura del Fatiha, y lo primero que vas a encontrar en la sura de la vaca es eso, es una guía para los temerosos. Entonces es como si Allah te respondiera, ¿quieres la guía? Aquí está la guía, léela. Entonces es una respuesta de Allah a esa súplica que nosotros hacemos mientras recitamos la sura al-Fatiha. Otra de las adoraciones que se hace durante Ramadán y que es exclusiva del mes de Ramadán es al itikaf. La palabra itikaf significa pernoctar, pasar la noche en un lugar. Y el profeta sallallahu alaihi wasallam y los musulmanes acostumbraban a pasar las 10 últimas noches de Ramadán en la mezquita, y no salían sino para lo necesario. Este año hay que ver si es realmente posible hacerlo debido a las cuestiones de salud, si es que se permite permanecer en un lugar cerrado o cuántas personas se les va a permitir o no. Si se puede, si algún hermano musulmán lo puede hacer y tiene una mezquita cerca y la mezquita lo está permitiendo, entonces que lo haga. Eso es seguir la sunna del profeta, sallallahu alaihi wasallam, pernoctar, pasar las 10 últimas noches de Ramadán durante en la mezquita y no salir a menos que sea necesario. Si no tienen los medios o por cuestiones de la pandemia, no se puede, pero tienen la intención, tengan por seguro que Allah les va a permitir, les va a escribir la misma recompensa como si lo estuvieran haciendo. Otra de las otra de las adoraciones que es exclusiva de Ramadán
Y una de las más importantes, o yo diría que las más importantes, es buscar la noche del decreto, Laylatul Qadr. El profeta, sallallahu alaihi wasallam, dijo: la noche del decreto es, busquen la noche del decreto en una de las noches impares de las 10 últimas noches de Ramadán. Entonces puede ser la noche 21, la noche 23, la noche 25, la noche 27 o la noche 29, una de las noches impares de las 10 últimas noches de Ramadán. ¿Recuerdan cómo dice? Sí, hermano, el live queda guardado, los dos primeros también están guardados para los hermanos que quieran verlo posteriormente. Entonces, la noche del decreto, o Laylatul Qadr, como Allah dice en el Corán, es mejor que 1000 meses. Adorar a Allah en ese momento o en esa noche es mejor que hacerlo durante 1000 meses, o equivale a adorarlo durante 1000 meses, que son más de 60 años y no mucho más. No os puedo sacar la cuenta, pero durante son 1000 meses, es mucho, mucho tiempo. Es la noche, una de las noches impares de las 10 últimas noches de Ramadán. Recuerden que en el calendario islámico, para que no se confundan, el día es primero y perdón, la noche es primero y después viene el día. Es decir, la fecha no cambia a las 12 del mediodía, sino que cambia a la hora del Magrib. Por ejemplo, si hoy es el día 20 de Ramadán, a la hora del Magrib va a empezar la noche 21 de Ramadán. Al día siguiente va a ser el día 21 de Ramadán y a la hora del Magrib va a ser la noche 22 de Ramadán. La fecha cambia a la hora del Magrib, y primero es la noche y después es el día. Entonces, cuando llegue el día 20 de Ramadán, cuando ayunen en el día 20, significa que la noche 21, que esa noche va a ser la noche 21 y puede ser una de las posibles noche del decreto o Laylatul Qadr. Si hacemos witr, ya no podemos rezar hasta el fajr. Correcto, el witr es la última oración que se hace durante la noche. Y el profeta sallallahu alaihi wasallam dice: la witran fil leil, no se hacen dos witr en una misma noche. Pero si una persona reza el tarawih y quiere descansar y después rezar otra vez, puede rezar el tarawih, dormir un rato y después rezar más si quiere hacerlo, o rezar el witr antes del ayuno. Una pregunta: ¿cuál es la mejor súplica que podemos hacer durante la noche del decreto? Recuerden que, como dice Allah en el Corán, en esa noche bajan los ángeles, Tanzilul Malaikatu Warruh, y el Espíritu, o el Espíritu Santo, como es mencionado en el Corán, que es el ángel Gabriel, bajan a la tierra y se llevan las súplicas, o anotan las súplicas de los creyentes, y esas súplicas son respondidas. ¿Cuál es la mejor súplica que podemos hacer durante esa noche? Es una noche tan especial que si la llegas digamos que llegas a hacer unas oraciones durante esa noche, vas a tener una recompensa muy, muy grande. ¿Cuál es la mejor súplica que se hace durante esa noche? Vamos a ver quién responde. Voy a esperar unos segundos a ver, inshallah. Y así descanso un poco porque todavía me agito rápido. Todavía estoy con las secuelas del COVID. Vale. ¿Alguien sabe cuál es la mejor súplica que se hace en la noche del decreto, en fin, Laylatul Qadr? Voy a esperar unos segundos más. Es una súplica muy famosa, seguro la. Exacto, la que dice Abir Ibrahim. Una vez una esposa del profeta, la salamá, se le preguntó a él, le dice: si ves que hago si rezo en la noche del decreto, o sea, si me pongo a rezar y esa noche es la noche del decreto, ¿qué es lo que tengo que pedir? Y el profeta sallallahu le dijo: di Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Significa: Allah, tú eres perdonador, amas el perdón, entonces perdónanos. En el árabe es permitida por gramática la redundancia, en español se ve mal, pero en árabe no.
Les repito la súplica: Allahumma inna ka'afuun tuhibbul afwa fa'afu anna. Allah, tú eres perdonador, amas el perdón, perdónanos. Pueden pedir muchas más cosas, pueden pedir realmente todo lo que quieran, pero si dicen esa súplica únicamente, ya con eso sería suficiente. Si llega las 10 últimas noches de Ramadán, aprovechen esas noches para rezar, para hacer todas las súplicas que puedan, sobre todo en este año que es tan complicado, que se han hecho tan difíciles por muchas cosas, que hay tantos musulmanes enfermos, tantos musulmanes en zonas de guerra, tantos musulmanes que están pasando hambre o están pasando necesidades. Recuérdenlos en sus súplicas y recuerden que cada súplica que hagan por su hermano o hermana en el Islam, va a haber un ángel detrás de ustedes que va a decir, que va a notar todo lo que ustedes estén diciendo y va a decir, y para ustedes lo mismo. El profeta sallallahu alaihi wasallam dijo eso, dijo que cuando un musulmán suplica por su hermano, un ángel se para detrás de él, anota todo lo que dice y le repite, y para ti lo mismo, y para ti lo mismo. Entonces esa es la mejor súplica que se puede hacer durante la noche del decreto. ¿Qué otra adoración hay es exclusiva de Ramadán o que se hace únicamente en Ramadán? Falta una que no hemos nombrado, a ver quién la recuerda. Mientras alguien responde, ¿cuál es la última adoración que es exclusiva de Ramadán y no de otras que solamente se hace durante ese mes? Aprovecho para responder la pregunta que quedó pendiente ayer. Una hermana preguntó que si es permitido tomar algunas medicinas, algunas pastillas para evitar el periodo menstrual y poder ayunar todo el mes. Estuve investigando y sí se puede, si es permitido, no hay ningún problema, siempre y cuando esas pastillas no afecten la salud en nada. Correcto, lo Abir nuevamente respondió muy bien. La última adoración que es exclusiva de Ramadán durante este que es exclusiva de Ramadán y no de otro mes es Zakatul Fitr, la oración, la caridad del Fitr. Ese es un Zakat que no es el mismo Zakat que es el tercer pilar del Islam, sino que es un zakat que es exclusivo de Ramadán. Se paga un sa'a, que era una medida que se utilizaba en el tiempo del profeta, que son aproximadamente 2 kilos y algo de granos. Puede ser dátiles, pueden ser granos, depende de lo que sea más común en el lugar donde se vive. Hay personas o hay lugares donde los centros islámicos se encargan de recoger el Zakat el Fitr, de recibirlo de las personas y de repartirlo. Eso tiene que pagarse antes del día de la Eid. Si se hace el Eid, se le hace la oración de la Eid, entonces ya no se considera como Zakat el Fitr. ¿Ok? Entonces es uno de los la última de las adoraciones exclusivas de Ramadán. Se las voy a repetir nuevamente en lista. La primera es Salat al-Tarawih. La segunda es el Itikaf. La tercera es Lailatul Qadr. La cuarta es Zakat al-Fitr. Y por último hay adoraciones que también se pueden hacer en Ramadán, pero ya son voluntarias. ¿A quién le gustaría tener la recompensa de otros ayunos? Es decir, yo ayuno mi día y voy a tener la recompensa del ayuno por ese día. Pero ¿qué pasa? ¿Hay alguna forma de que yo pueda ganarme los ayunos de otra persona? Es decir, que mi recompensa sea más y no únicamente por mí. No sé si quedó clara la pregunta. Si alguien tiene la respuesta, puede escribirla a ver si es correcto o no. A ver si Javier otra vez responde. La pregunta es, ¿cómo hago para aumentar mi recompensa en ayunos? Es decir, ¿cómo hago para tener la recompensa de muchos ayunos? ¿Alguien sabe la respuesta para eso?
Voy a esperar unos segundos a ver quién responde. Voy a esperar unos segundos más, 5 segundos más. Exacto. Correcto, dándole de comer a un ayunante. Si tú le das de comer a una persona que está ayunando, tú te vas a ganar su ayuno sin que su recompensa, o sea, la de esa persona que estás alimentando, disminuya en nada. Siempre que alimentes a una persona, vas a tener la recompensa de ese ayuno también. Entonces, es muy importante si pueden hacerlo los que vivan en un lugar. Aprovechen esa oportunidad. Margarita, vi la historia de conocí a unos hermanos que a la hora de romper el ayuno en la mezquita o en el colegio islámico, que es donde se hacía normalmente, ellos corrían a servirle agua a todos los musulmanes, competían por servirle agua a los musulmanes, únicamente para que ellos rompieran el ayuno buscando esa recompensa, que la les diera la recompensa de que fuera con esa agua que rompieran el ayuno. Si uno cocina para el esposo, ¿gana esa recompensa? Sí, claro que sí, por supuesto. Si él come si él come de esa comida y con eso rompe el ayuno, por supuesto que sí. Aparte, la recompensa que tienes por prepararle comida a tu esposo, eso también tiene una recompensa especial. Entonces aprovechen eso es como un pequeño consejo que es muy olvidado por las personas, o que no es muy o que está, digamos, subestimado. Muchas personas tienen la oportunidad de darles algo a los demás para que rompan el ayuno, pero no lo hacen por flojera o porque no le prestan atención. Entonces, bueno, con toda esta información, espero que realmente tengan en cuenta la preparación que necesita este mes. Se ven que son muchas cosas: ayuno, oraciones durante el día, durante la noche, pero vale la pena el esfuerzo. Ramadán solamente son unos días en el año, pero la recompensa puede ser eterna. El profeta, sallallahu alaihi wasallam, dijo: "Man sama Ramadán imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi". Quien ayuna Ramadán con fe y esperanza, con fe y esperanza en Allah, se le van a perdonar todos sus pecados. Es decir, con unos días de sacrificio, se te van a perdonar toda una vida de pecados, de cosas malas que hayas hecho. Y recuerden que Ramadán es una escuela para lo que viene después de Ramadán. Muchas personas dicen: "Yo ayuno en Ramadán". O cuando les preguntan por qué ayunan en Ramadán, muchas personas dicen: para sentir lo que sienten las personas pobres, para mencionar muchos beneficios espirituales. Pero recuerden que después de Ramadán las personas siguen siendo pobres, así que si sentías esa necesidad después o sentiste durante Ramadán lo que sienten esas personas, recuerda que después de Ramadán esas personas también siguen sintiendo lo mismo. Y había algo muy bonito que dijo un sabio una vez, que a mí me gustó mucho, que decía: si ayunas en Ramadán, significa que puedes ayunar los días voluntarios después de Ramadán, los lunes y jueves, los días blancos y los días de Shawwal. O sea, puedes hacer ayunos voluntarios. Simplemente, si no los haces, no es porque no puedes, sino porque no quieres. Ramadán también te demuestra que puedes rezar en la noche, puedes levantarte a rezar. Si no lo haces, es porque no quieres. Ramadán también te demuestra que puedes dejar de hablar mal o actuar mal durante el día. Y si no lo haces, no es porque no puedas o sea difícil, sino porque no quieras. Recuerden que Ramadán no solamente es ayunar con palabras, abstenerse de comida y bebida, sino también abstenerse de actuar y hablar mal. El profeta sallallahu alaihi wasallam dijo: quien ayuna Ramadán y no deja de hablar o actuar mal, que sepa que Allah no necesita que deje su comida y su bebida. Y en otra narración dice que hay personas que lo único que van a ganar de su ayuno es hambre y sed. Son aquellos que no dejan
de actuar mal durante Ramadán. Vamos a ver si inshallah antes, un día o 2 días antes de que comience el mes de Ramadán, hacemos una nueva clase recordando todo esto. Por el momento, si alguien tiene alguna duda o pregunta, puede escribirla. Les pido por favor que recuerden a todos los musulmanes en sus súplicas. Y algo muy importante que les quería decir que no estaba recordando. El profeta, que la pasa con él, dijo: hay un momento del día durante Ramadán que las súplicas que se hacen no son rechazadas. Hay un momento muy especial que las súplicas que tú hagas no van a ser rechazadas. ¿Cuál es ese momento? Esos son unos minutos antes del iftar, antes de romper el ayuno. Así que tómense unos minutos antes de romper el ayuno. Si las mujeres, las hermanas están cocinando o algo así, dejen todo un momento, vale la pena. Y siéntense a hacer súplicas. Levanten sus manos hacia Allah. Pídanle lo que quieran pedirle, supliquen por todo lo que quieran suplicar. Y recuerden que el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo que Allah se avergüenza de cuando un siervo levanta sus manos y le pide algo, le da vergüenza en no responder esa súplica. Y en ese momento más todavía, en el momento, unos minutos antes de iftar, les aconsejo también que siempre rompan el ayuno con algo liviano, hagan la oración del Maghrib y después siéntense a comer, inshallah. Bueno, muchas gracias a todos por haber presenciado el curso, espero que les haya servido de algo como una preparación para Ramadán. Les pido por favor que me recuerden en sus súplicas, inshallah, que le pidan a Allah que me perdone mis pecados y me haga mejor persona. Y bueno, barakallahu fikum a todos. Espero que todos tengan la posibilidad de ayunar este mes tan importante. Y cualquier duda, pregunta, pueden dejarla en los comentarios, inshallah, o escribirme directamente a mi número, si es que no lo tienen, o por la bandeja de mensajes. Cualquier cosa buena que se haya dicho durante esta clase proviene únicamente de Allah subhanahu wa ta'ala, y solamente a él se le agradece. Cualquier error es de mi parte y de Shaitán. Normalmente soy su hermano y servidor en el Islam, Suleiman Sebib. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.